Perfecto. Ok, chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de tecnología, la número 5. Después de estos merecidos días de descanso que tuvieron, espero se encuentren muy, muy bien, con esas pilas bien repotenciadas. La clase de hoy es una clase súper entretenida y espero de verdad les guste. Tenemos a dos chicos ahí en sala de espera. Porque no puedo leer la diapositiva. Veo muchos chicos conectados con su cámara. Qué lindo volver a verlos. Me alegra de verdad volver a verlos. Bueno, comencemos entonces con las reglas de nuestras clases online. Busca un lugar que sea cómodo para trabajar, cómodo, iluminado. Recuerden que si nosotros trabajamos de manera cómoda, de manera satisfactoria, nuestras actividades y nuestros trabajos van a quedar muy, muy bien porque nosotros nos vamos a sentir cómodos a la hora de trabajar y vamos a poder hacer las cosas sin ningún problema. Déjenme quitar un poquito aquí la sala de espera. Eso. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la manito. ¿Ya? ¿Saben qué? Si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, quieren comentar algo, pueden hacerlo sin ningún problema levantando la manito. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Recuerde nombre, apellido y el curso al que pertenece. Acuérdense que Mr. Jorge es el que nos apoya nosotros en la asistencia. Siempre está ahí al pendiente. Y para que él se le haga un poco más fácil el pasar la asistencia un poco más rápido, recuerden que debemos colocar nombre, apellido y el curso al que pertenecemos. Sigue la clase con atención y respeto. Escucha cada una de las instrucciones de tu profesor o tu profesora. Si estás con tu celular, colócalo de forma horizontal, ya que esto te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando realice una pregunta que vaya dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. La parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor y profesora. Recuerden que ya nosotros nos conocemos, sabemos quién pertenece a cada clase o a cada curso. Si ustedes ven que alguien no es de la clase o del curso, igual avisarlos. También les pido, como en todas las clases, si hay una lámina o una diapositiva que no entiendan, alguna palabra o alguna imagen que no se vea, avisarnos. Si mi voz, la voz de Mr. Jorge, a la hora de explicar algo no se nos entiende o se entrecorta, igual avisarnos para nosotros poder corregirlos y dar la clase de manera plena para que puedan escuchar y puedan entender todo sin ningún problema. Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Miss, ¿me escucha, cierto? Sí, Mr. Miss, bueno, aquí me menciona en el chat que se escucha un poco cortado. Ya. Para ver ¿Seré yo? si los chicos en Hasta ahora general tengo la señal buena acá. me pueden escribir en el chat si escuchan bien, si se ve bien, por favor. Y por el chat hay alguien que tiene el nombre Diamantes. Yo le escribí por interno, así que por favor, si se puede cambiar el nombre al del estudiante. Súper. Ya ahí sí, ahí estamos todo ok. Ya Muy recuerden, bien, chicos, que no se muchas pueden gracias. cambiar el nombre. ¿Ya?
Ya me Lo estamos mejor es viendo. cosa de señal. Hay unos dispositivos que no toman la señal tan buena en algunos momentos, entonces por eso a lo mejor se escucha entrecortado a veces. Yo tengo aquí en mi computador la señal bien, la señal llena. Sí, mis, ahora en el chat me dicen de que todo bien, se escucha súper bien. Ok, perfecto. Entonces podemos comenzar, mister. Día de hoy, chicos, vamos a crear. Recuerden que estamos en un espacio donde debemos crear diversos objetos tecnológicos. Nos estamos rodeando de lo que es la tecnología. El día de hoy vamos a realizar un juego, ¿ya? Algo interactivo para que ustedes puedan hacerlo solitos o en familia, con sus hermanos, con su mamá, con el que tengan al lado. Van a pasar un rato súper entretenido. Recuerden que esto nos va a ayudar para pasar un poco más el tiempo o pasar el tiempo más rápido, ya que estamos en una época de contingencia en la que estamos encerraditos, no salimos de nuestras casas y estamos buscando siempre hacer para mitigar ese aburrimiento o esa monotonía de lo que hacemos cada día, ya que no podemos salir. Si salimos, tiene que ser una salida súper rápida con medidas de seguridad y toda la cosa. Entonces, este juego nos va a ayudar a relajarnos un poco a través de la diversión, que espero de verdad que les guste. Creación de un juego, el cual es hecho por nuestras propias manos, es considerado un objeto tecnológico, como le digo en todas las clases. Hubo alumnos que me preguntaron de diferentes cursos, de los cuales uno me preguntó, de cuarto grado me preguntó si arte y tecnología eran lo mismo. ¿Ya? Esto lo he venido creando toda esta semana para que no nos confundamos. Cuando nosotros trabajamos arte, hacemos diseños en arte, para que fluya nuestra creatividad, para que fluya la capacidad que tenemos de crear, de diseñar, de agregar colores y todo esto, para poder decorar un espacio, para que, por ejemplo, si yo tengo una pared toda blanca y hago un cuadro, hago un diseño, lo coloco en la pared, es para crear arte, para diseñar un espacio, ¿ya? Para que adorne. En cambio, el objeto tecnológico también vamos a necesitar de nuestras manos, vamos a hacer manualidades, pero es funcional, quiere decir que nos puede ayudar con el día a día, nos puede entretener. Si nosotros, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando yo les hablo de tecnología, no les hablo nada más de lo digital. Cuando yo les digo a ustedes computador, consola de juegos, un teléfono celular, una tablet, todo eso es digital y forma parte importantísimo en la tecnología, ¿okay? Es muy importante porque casi que el 80% de las cosas digitales forman parte de la tecnología. Pero hay objetos que están construidos por la mano humana que no son digitales, pero son considerados objetos tecnológicos. ¿Por qué? Porque al pasar de los años va evolucionando, va cambiando este objeto que fue hecho por la mano del hombre. Yo no puedo decir que un árbol es un objeto tecnológico, que no lo hizo el hombre, ¿ya? Es parte de la naturaleza. Entonces, una bicicleta es un objeto tecnológico y no tiene nada digital. ¿Ves? ¿Se dan cuenta con eso? La parte digital forma parte importante de la tecnología, pero no lo es todo. También tenemos objetos que fueron creados por nuestras manos que son consideradas tecnología. Entonces, la realización del juego de hoy es parte de ello. Recordando que todas aquellas cosas creadas por nuestras manos se consideran elementos tecnológicos, como le acabo de decir, todo lo que esté hecho a partir de algo que nosotros armemos, ensamblemos, que creemos, fíjense, nosotros nos despertamos en las mañanas acostaditos en una cama. La cama es un objeto tecnológico, ¿por qué? Porque está hecho por el hombre. Nos despertamos, cuando bajamos está la mamita o el papito utilizando el hervidor. El hervidor es un objeto tecnológico. La electricidad con la que funciona el hervidor es un objeto tecnológico. Estamos rodeados de tecnología. Funcional que podamos utilizar con el día a día.
Por tal motivo, vamos a crear un objeto que ayudará en nuestra capacidad de percepción, espacio y lateralidad. Es decir, cuando yo les hablo desde percepción, es imaginarse, por ejemplo, si yo digo a ustedes, cierren los ojos, les digo, ¿dónde están las orejas? Sin abrir los ojos. Ustedes saben, las orejas quedan a este nivel, ¿dónde se encuentran las orejas? Eso es percepción. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ver a los que tengo acá en cámara. ¿Ah? Tengo algunos niños en cámara. Vamos, les voy a pedir que cierren los ojitos. A ver, cierren los ojitos. Muy bien. Tengo varios chicos en cámara. Les voy a hacer dos preguntas. Uno, con el dedito índice, ¿dónde queda la nariz? Muy bien. Ahora, ¿dónde quedan las cejas? Muy bien, ven que no vieron lo que estaban haciendo, pero pudieron, a través de la percepción, de la costumbre, de que ya se conocen, dónde queda cada parte del cuerpo. Es decir, si yo les digo, ¿dónde me queda la boca? Con los ojos cerrados les puedo señalar. Eso es percepción. Ahora, si yo les hablo de espacio, es el espacio que hay entre cada parte de lo que se está haciendo. El día de hoy vamos a hacer un rostro y una cara. Vamos a saber qué espacio hay entre una oreja y otra, entre un ojo y otro, la distancia que hay entre los ojos y la nariz. O sea, eso se refiere a espacio y lateralidad. ¿Okay? Todo el espacio de cómo vamos a componer nuestra cara o nuestro rostro. Cuando hablamos de percepción, espacio y lateralidad, estamos aparte hablando de que vamos a hacer un objeto que está lleno de entretenimiento, el cual nos servirá para trabajar en diferentes acciones. Es decir, la percepción, el espacio y la lateralidad. Aparte de ser súper divertido, porque a mí este juego me encantó. Fíjense, para crear este objeto, este juego, tenemos que tener a la mano algunos materiales, ¿okay? Sé que no pedí los materiales con anticipación, porque a veces, por lo menos a mí, en lo que a mí respecta, conseguir una caja de cereal me cuesta porque yo muy poco compro cereales, ¿ok? Pero los que tengan la cajita de cereal pueden utilizarla sin ningún problema. El que no tenga caja de cereal o no los pueda conseguir, puede conseguirse un pedazo de cartón que sea grande, ¿ah? Como unos 50 centímetros por 50 centímetros, que sea grandecito más o menos. Y el que tenga la caja de cereal, obvio, utiliza su caja de cereal sin ningún problema. ¿Okay? Esta actividad la pueden realizar cuando se termine la clase. Recuerden que esta queda grabada. Ustedes pueden verla en el canal de YouTube. Pueden repetir la clase para ir viendo el paso a paso en caso de que se les olvide algo o no recuerden algún material. Que puedan tener a la mano sus materiales porque son súper sencillos, o sea, son fáciles de conseguir, ténganlos allá a la manito y vamos trabajando a la par. ¿Okay? Ahí estoy viendo muchos niños con sus cajitas de cereal. Perfecto. Vamos con los materiales. Una caja de cereales, ¿okay? Cornflakes, sucaritas, avena, lo que ustedes tengan. Yo tengo una de cornflakes, ¿ya? De estas grandotas, ¿ven? Ustedes ya saben, si no tienen una caja de cereales, pueden conseguirse un pedazo de cartón de alguna caja, de cualquier cosa que hayan recibido, una caja donde hayan traído el mercado o algo, esa caja la pueden utilizar sin ningún problema o ese pedazo de cartón. Porque lo que necesitamos es como un plano donde podamos dibujar un rostro. Vamos a necesitar cola fría. Vamos a necesitar, o pegamento, ¿ya? Yo tengo este pegamento. Cualquiera de los dos puede servir. Necesitamos cartulina o papel lustre. Por casualidades de la vida, yo me conseguí un papel lustre de este color, que es color casualidades. ¿Okay? No es que tiene que ser de ese color. Ustedes pueden colocarle un papel lustre, una cartulina, preferiblemente de un color claro. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer dibujos, la idea es que resalten estos dibujos, ¿ok? Vamos a necesitar plumón negro, plumón rojo.
Si no tienen plumón rojo, pueden utilizar un color naranjo como el que tengo yo acá, o uno rojo, si lo tienen a la mano, no hay ningún problema. ¿Okay? Ustedes también pueden jugar con la creatividad y pueden hacerlo a su gusto. Y con los colores que ustedes quieran. Vamos a necesitar una hojita blanca, ¿ya? Y vamos a necesitar scotch delgadito, ¿eh? Sin ningún problema. Si tienen del que es grueso, lo cortan en pedacitos más chiquititos. Si tienen esta cinta que es doble faz, también se puede utilizar, no hay ningún problema con eso. La idea es que se puedan pegar y despegar, pegar y despegar, ¿ok? Les explico el procedimiento. Recuerden que yo les explico el procedimiento de a pasito y después lo hacemos. Dígame, mister. Mister, aquí tengo unas consultas en el chat acerca de los materiales. Okay. Bueno, me preguntan acá, si no tiene ninguna de esas cajas, ¿con qué se puede hacer? Con cualquier cartón que tengan a la disposición. ¿Por qué cartón? Porque el cartón es más rígido, es más durito y no se nos va a doblar como la cartulina. Se nos puede quedar así levantadito a la hora de realizar el juego. Así que no hay ningún problema si tienen un pedacito de cartón en vez de la caja de cereales. Si no tienen un pedacito de cartón, pueden utilizar dos cartulinas, dos pliegos de cartulina, los pegan, va a quedar más fuerte, más estable, y pueden trabajarlo también en dos láminas, dos pliegos de cartulina pegadita. Eso es en caso de que no tengan un pedazo de cartón de alguna caja, o pregúntenle a la mamita o al papito si hay una caja por allí que puedan utilizar, y ustedes recortan de esa caja un pedazo de cartón, sin ningún problema, o... si tienen el cereal lleno, la caja recién comprada, pídanle a la mamita o al papito que les regale la cajita y el cereal lo dejan en su bolsita. Eso fue lo que yo hice. Porque yo muy poco compro estas cosas, yo no soy de cereales. Yo compré esto, el cornflakes, le saqué la bolsita con cereales, la tengo ahí en mi cocina y voy a utilizar mi caja. Igual pasa con su carita, el que tenga avena usa el de avena, el que tenga la caja que tenga de cereal sí. Mis preguntan por el tamaño. ¿Tiene que ser de ese tamaño en la caja o el cartón? Más cualquier tamaño, mister, no hay ningún problema. Ya. Vamos, es que depende del tamaño de la caja que tengamos, es el tamaño del rostro que vamos a realizar. Vamos a realizar una carita. Entonces, si vamos a realizar una cara, tiene que ser del tamaño de la caja. Cuando vayamos a hacer los dibujos, tienen que ser proporcionales a la caja. O sea, que no hay ningún problema con el tamaño de su caja. Missy, preguntan por la hoja. ¿Tiene que ser blanca? Hoja blanca porque vamos a realizar los dibujos. Vamos a realizar dibujitos de ojos, nariz, orejas, ¿ya? Boca. La idea es que sea blanco para que pueda resaltar. Recuerden que hay partecitas del ojo que es blanco, así. Si ustedes tienen hoja blanca, utilícenla, pueden utilizar las recicladas. Yo tengo unas hojitas que utilicé de un lado, puedo pintar del otro lado, ven que está blanquita, de ese lado también la puedo utilizar. Hojitas recicladas, el que tenga hojitas blancas, hojitas blancas, el que tenga croquera puede utilizar una hoja de la croquera que es blanca, el que tenga una cartulina blanca puede utilizar una cartulina blanca sin ningún problema. Misa, acá José tiene la mano levantadita, le voy a activar su micrófono. Ya, José, adelante. Que mister, que yo no sé dibujar. Yo les voy a ir explicando poquito a poco. Vamos a dibujar con formas muy parecidas a las formas geométricas, por lo menos los ojitos son círculos. ¿Ya? Va a ser súper sencillo, José, así que no te preocupes, vamos a ir de a poquito haciendo el dibujo. ¿Ya? El que no sepa, por lo menos, yo siento que lo más complicadito en dibujar son las orejas y la nariz. Y les voy a enseñar una forma sencilla de hacerla, para que las puedan dibujar sin ningún problema. Recuerda que es tu diseño, tú dibujas como tú puedas y como tú quieras, ¿ya? Yo tengo ¿ya? algo que me hace un poquito fácil dibujar. Le digo, ¿por qué? Que tengo unas reglas que tienen formas así como para hacer una oreja, para hacer un ojo. ¡Ah, buenísimo! ¡Perfecto! ¡Muchísimo mejor! Eso quiere decir, al tener esas reglas, José, quiere decir que eres un técnico en el dibujo, así que
¿Cómo que no sabes dibujar? ¿Eres un técnico completamente? Que mi, no agarre nada de mi, del talento de mi tía. Oh, mira. Poco a poco lo vas desarrollando. Sí, pues vamos, José, lo importante es intentarlo, ¿cierto? Intentarlo y divertirse si no con esta actividad. Y ahí vamos de a poquito dibujando vamos. Para que vaya saliendo. Sí, mis preguntan, bueno, si no hay scotch, ¿con qué se puede ocupar o si reemplazar? Si no tienen scotch, pueden utilizar esta cinta que es doble faz, que tiene como pegamento de los dos lados, también lo pueden utilizar. Porque necesitamos que las piecitas que vayamos a dibujar se puedan pegar a nuestra caja, pero que también se puedan despegar, que es varias veces que queremos realizar el juego. Entonces, la idea es algo que pegue, pero por un ratito nada más para poder despegarlo después. Miss, otra consulta que hay acá en el chat. Preguntan si se puede ocupar una hoja de bloc. Sí, sin ningún problema. La otra consulta, Miss, es por la actividad. Esta actividad... ¿Tienen que hacerla ahora o se puede realizar después? El que tenga los materiales a la mano y quiera realizarla conmigo, la pueden realizar ahora. El que no tenga los materiales, presta mucha atención a la clase y lo puede realizar después. Y aquí hay otra consulta, Miss. ¿Se puede ocupar otra caja que no sea de cereal? Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando la caja sea un poquito más grandecita, que por lo menos no podemos utilizar una caja de remedios. O, ¿qué les digo yo? Una caja de leche, que es muy chiquitita. Menos que, por lo menos tengan tres cajas de leche vacía y peguen una al lado de otra y quede alta, así como una de cornflakes, una de cereal. Pero sí tiene que ser una caja que sea grandecita, no importa de lo que sea. Si no es una caja, un pedazo de cartón, ¿ya? Que sea por lo menos más grande que nuestra mano, así abierta, por lo menos. Y hay otra consulta, mis preguntan si se puede ocupar cinta de papel. Sí, perfecto. La cinta de papel es menos agresiva que el scotch, o sea, pega menos, es mejor todavía. Hay varios mis que no tienen scotch, entonces van a tener que reemplazar ese material. Sí, si no tienen scotch, pueden utilizar esta cinta doble faz, pueden utilizar la cinta de papel, pueden utilizar cualquier otro adhesivo, pero que ustedes peguen y despeguen, ¿okay? Porque la idea es que se despeguen las piezas para poder volver a jugar. Okay. Miss, Ricardo tiene la mano levantadita, le voy a activar su micrófono. Ya, Ricardo. Gracias. Ricardo, activa tu audio. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Bueno, mucho. ¿Listo para la actividad de hoy, Ricardo? Sí. Bueno, me alegro que estés tan contento. Qué bueno, esa es la actitud, hay que divertirse, ¿cierto, Ricardo? Estamos pintando la letra de ojo. ¿El qué? De ojo. ¿Qué pasó con el ojo? Sí, y la letra de mono. ¿La letra del ojo, la letra O? Sí, bien, está bien. La letra de mono. Muy bien. Bien, Ricardo. Me encanta. Supe. ¿Cómo estás de activo? Muy bien. Ya, Ricardo, a prepararse para esta actividad porque nos vamos a divertir. ¿Ya? Ya. Ya, súper, Ricardo. Vamos. Oye, vale levantar la manito. Vamos. Uno más y después vamos a seguir, Miss, ¿le parece? Y ahí de a poco vamos dando la opción para que puedan. De ahí vamos dando la opción para que puedan ir levantando la manito ya. José Tomás Rivas. Miss, es que yo no. Yo tengo un problema de que yo sí sé dibujar, pero. No tengo los materiales porque no estoy en mi casa. Listo, mi corazón. No importa si no tienes los materiales. Presta atención a la clase y cuando llegues a tu casita o allí donde estás puedas conseguir todos los materiales, lo puedes volver, lo repites la clase, la puedes volver a ver y ahí ves cómo es el procedimiento, ¿ya?
Si te acuerdas, si prestaste mucha atención y te acuerdas de cómo es el paso a paso, cuando tengas los materiales, lo creas, lo realizas, sin ningún problema, mi corazón. Es que ahora mi mamá ya no me quedo en mi casa como lo hacía antes en las clases de la mañana, porque ahora mi mamá sale a las 3. Bueno, cuando puedas conseguir tus materiales, que la mamita te los pueda conseguir, y una vez que los tengas, puedes comenzar a hacer tu actividad sin problema. Eso no hay apuro en que sea hoy o sea mañana. La idea es que realicen el juego para que puedan entretenerse, puedan hacer este juego y una forma divertida de estar en familia y en casita, ¿ya? Ok. Ya, mi corazón, gracias. Ya, super. A ver, déjenme, aquí tengo. Y a mí se preguntan si no tiene ningún otro adhesivo, no tiene nada adhesivo. ¿Con qué lo pueden reemplazar? ¿Por qué podemos pegarlo? La cuestión es que si utilizamos pegamento, el stick fix, se nos va a pegar, si lo dejamos, se nos va a pegar y no lo vamos a poder despegar más. Menos que le preguntemos a la mamita si tiene, uy, ¿cómo se llama el cierre mágico acá? Velcro. Si tienen velcro, también le pueden pegar un pedacito de velcro. Le pedimos a mamá o a papá que les peguen un pedacito de velcro al donde van las partes de la cara y a los pedacitos de las piezas que hagamos para que puedan pegar uno con otro. Es la opción que les doy, porque lo ideal es utilizar el corcho, no importa si es del ancho, del delgado, si es la cinta de papel, cualquier cinta adhesiva. Que si lo pegamos con pegamento, o stick fix, o la fría, o silicona, nos va a pegar, efectivamente, nos va a pegar en nuestro diseño, pero cuando lo vayamos a quitar podemos dañar la pieza o no se nos despegue. La idea es que sea quita y pon, para poder hacer el juego. Recuerden que si lo único que lo frena es el scotch, podemos ir haciendo todo lo demás y cuando nos podamos conseguir un pedacito de scotch, podemos realizar el juego. También podemos hacerlo de esta forma. Ya, Miss, vamos a... Miss, preguntan acá si se puede utilizar el cartón que viene atrás del blog. Sí, también lo pueden utilizar, perfecto. Pero no lo utilicen de forma horizontal, así no. Lo vamos a utilizar así, de forma vertical, ¿ok? Lo más alto. ¿Ya? Es el paso a paso. Se los digo acá y después los vamos a realizar. Vamos a recortar una cartulina a medida de una de las partes más grandes de la caja. Es decir, esta parte que es más grande, que les estoy mostrando acá, o si tienen un cartón de cualquiera de los dos lados del cartón. Ahí vamos a pegar una cartulina, puede ser cartulina española, puede ser papel lustre, puede ser la misma hoja de blog, puede ser, eso sí, un color claro, ¿ok? En pegarlo, eso es para forrar y quitar un poquito estas marcas y estos símbolos que tienen las cajas, ¿ok? Si la cartulina española queda un poco más pequeña que la caja, no importa. Por ejemplo, si yo tengo acá y pego mi cartulina y la cartulina me queda con unos bordecitos acá, no importa que quede más pequeñita, pero que se vea la mayor parte de la caja tapadita o del diseño de la caja tapado, ¿ok? Y queda más grande, en dos opciones. Si sobra papel de los lados a la hora de tapar una de las caras de la caja, podemos o recortar o doblar y pegar en los lados. Dibujar con plumones la hoja blanca, dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas. Para luego recortarlas. Chicos, en un inicio podemos hacer una carita porque es que nosotros queremos buscar, como decíamos en un principio, la lateralidad, ¿ya? La percepción, donde tenemos los ojitos, la nariz, la boca. Pero ya después, ustedes estén ya diestros y ubiquen bien y ya estén súper diestros haciendo este juego, pueden inventar el otro lado de la caja o el otro lado del cartón, hacen, no sé, un monstruo, un alien,
un extraterrestre con diferentes ojitos, diferentes cosas, y ya ustedes lo van a ubicar con la forma que quieran. Pero de principio vamos a hacer una carita humana, ¿ok? Una carita, los rasgos que cada uno de nosotros tiene. La caja donde se pegó la cartulina, se va a dibujar un plumón negro, un círculo, o el contorno de una cara o rostro, ¿ok? Se va a dibujar así como la forma de una cara. Alrededor de toda la cartulina que pegamos en esta caja. Recuerden que yo les voy dictando el paso a paso y después los vamos haciendo. Cada dibujo que realizaste le vas a pegar un rollito hecho con un pedacito de scotch. Para jugar, debes colocar la caja en una mesa y colocarte detrás de ella, preferiblemente a la altura de tu cara. Colocas las manos a los lados de la caja y deberás colocar cada parte del rostro dentro de la silueta que dibujaste. Una vez que pegues todas las partes, volteas la caja y podrás observar cómo quedó la cara. Lo primero que debemos hacer para comenzar a crear es tener una buena disposición en la clase, que sé que todos ustedes la tienen porque a ustedes les encanta trabajar las manualidades, les encanta la tecnología, les encanta trabajar en estas cosas, así que buena disposición y tener a la mano los materiales, bueno, los que puedan conseguirlos y los que no, prestar mucha atención para que cuando tengan los materiales listos puedan realizar la actividad. ¿Miss, se escucha? ¿Y mister? Bueno, aquí preguntan, Miss, tengo mucha, vamos a ir por orden, si se puede utilizar corchetera como adhesivo, por reemplazar los adhesivos. La cuestión es con la corchetera, ¿cómo van a corchetear en entonces, en la parte ahí será céntrica? Mejor, Miss, que coloque atención y cuando ya tenga el adhesivo pueda realizar el trabajo. Sí. La actividad. Es preferible que preste muchísima atención, hagas todas las formitas, las partes de la cara. Como te dije anteriormente, una vez que tengas el scotch, que puedas conseguir un poquito de cinta adhesiva, vas a empezar a realizar el juego, ¿ya? Porque con scotch es complicado cuando es en la parte central. ¿Cómo lo corcheteas? Va a ser complicadito. Ya, mis preguntan acá que, ¿qué pasa si no tiene cartulina o tiene un trozo muy chico? Un pedacito muy chico de cartulina. O de hoja blanca para hacer los dibujos. De cartulina, me dicen. Ya, igual lo puedes hacer chiquitito, pero tienes que hacer los rasgos de la cara cuando los vayamos a dibujar acorde al tamaño del cartón que tengas. Y pregúntame si se puede usar pegamento como adhesivo. Si lo utilizas pegamento, solo puedes jugar y tienes que despegarlo súper rápido. Porque si dejas los rasgos de la cara pegada a la caja, se te van a quedar pegados y no vas a poder seguir jugando. La idea es que se pegue y se despegue. Por eso pedimos scotch o cinta adhesiva para colocarlo y quitarlo. Damis, para continuar, hay muchos que tienen la mano levantadita. Para hacerlo más rápido, por tema de tiempo, chicos, si pueden escribirme por chat para ir contestando algunas dudas, ¿cierto? Miss, aquí hay una buena sugerencia. Acá en el chat me dicen que le pueden colocar plasticina. Oh, mira, genial. La plasticina súper pega. Buena. Sí, muy bien. Oh, mira, ven, súper creativo, mis niños, me encantan. Recuerda siempre pedir ayuda a un adulto si la necesitas, ya que así podrás avanzar más rápido en tu actividad. Nosotros siempre estamos con un adulto ahí en casita. Entonces, si les hace falta algo, así como hicimos ahora, les pedí una cajita de cereal y enseguida vi que estaban haciendo señas ahí y salen las mamitas y los papitos buscando los materiales. Cosa que les agradezco muchísimo a las mamás y a los papás por este apoyo que le brindan a los niños, ¿ya? Entonces, si necesitan la ayuda de un adulto, igual pídanla y así vamos a avanzar mucho más rápido en cada actividad. Eso es en caso de que la necesiten, ¿ok?
Fíjense, este es el paso a paso de mi objeto tecnológico, ¿ya? Así vamos a hacer, vamos a pegar en la caja de cereal una cartulina, como vemos en la imagen, en la primera imagen. Luego, en la hojita blanca, vamos a dibujar, de acuerdo al tamaño de mi caja, o de la cara que coloqué la cartulina, o el papel lustre, o la hojita blanca que pegué en mi caja, voy a hacer los dibujos de dos ojos, una nariz, dos orejas y una boca, ¿okay? Luego, en ese papel que le pegué a la caja, voy a dibujar el contorno de una cara, ¿ya? Toda la orilla de la cara. Yo le dibujé una cara y unos cabellitos locos ahí, todos despeinados, todos chascones. Luego, como ven en la cuarta imagen, pueden ver cómo está el niñito detrás de la caja, ¿ya? Vamos a colocar la caja a la altura de la cara, que no podamos ver. Vamos a ir tomando con cada mano diferentes partes de la cara y las vamos a ir colocando sin ver en la cara de la caja que hicimos, o sea, en el papel que pegamos. Luego que terminemos de pegar todas las partes, volteamos nuestra caja y vemos cómo nos quedó nuestro rostro, ¿ok? Eso es lo divertido, ya el resultado final cuando vemos cómo nos quedaron pegadas las partes de la cara, ¿okay? Entonces, vamos a comenzar. Espero que les haya gustado el objeto. Espero puedan disfrutarlo ya junto a su familia. Así que comencemos entonces. Yo voy a bajar un poquito mi cámara para que puedan ver lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Mister, usted me avisa si ahí se ve bien, si se ve lo que estoy haciendo. ¿Se ve aquí donde estoy trabajando? Dedito para arriba, chicos, si se ve. Muy bien. Comenzamos entonces, fíjense. Aquí yo voy a poner un poquito al lado mis materiales. Aquí está mi caja, ¿ya? La voy a utilizar de forma, la voy a trabajar de forma horizontal porque así me queda muy, muy apretadito el espacio para que ustedes puedan ver todo. Pero les voy a ir mostrando cómo lo voy haciendo. Yo tengo mi pegamento, ¿ya? Voy a agregar pegamento. El que tenga pegamento le pone pegamento. El que tenga cola fría le coloca cola fría. El que tenga este pegamento líquido, le coloca pegamento líquido. Si tenemos silicona líquido y los papás o las mamás nos puedan ayudar a utilizarlo muy bien, ¿okay? Fíjense, este fue el papel que yo conseguí. Un pedacito de papel lustre que por casualidades de la vida me lo conseguí de este color, ¿okay? Fíjense, este le sobra un pedacito de papel a cada lado. Así que voy a agregarle pegamento a todas estas orillitas que me sobraron para ir pegándolo, ¿ok? No me quede la pestaña de papel allí. Voy agregando pegamento y lo voy pegando todas mis orillitas, ¿ok? Para que quede la cara de una de mis cajas quede perfectamente lisita, sin pestañita de papel, ¿ven? Ahí voy pegando súper rápido. La actividad es rápida, es sencilla y es súper mega, hiper recontra entretenida. Fíjense, ¿ven? Cómo queda selladita mi cajita con toda una capa aquí lisita de un color que puedan resaltar mis dibujos, ¿ok? Con el plumón negro voy a aprovechar todo este espacio que tengo en mi caja y voy a dibujar como la orilla de una cara, como el contorno, ¿ok? Voy a dibujar. Miss. Más o menos así. Dígame, mister. Miss, hay una duda en el chat. Preguntan, ¿cómo se puede reemplazar la cola fría? Pueden utilizar stick fig o cola fría o pegamento líquido, silicona líquida, pero recuerden que la silicona líquida solo la pueden trabajar con ayuda de un adulto para poder pegarlo en la caja, ¿okay? Fíjense cómo hice yo el contorno de una cara, ¿okay? Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Hice como un óvalo, como un círculo de estos que son alargaditos por cada lado.
Fíjense, como un óvalo, y aquí dice mucho cabellito, muchas líneas en zigzag. ¿Ah? ¿Sí? Cabello loco, todo despeinado, y la carita. El contorno de mi cara, ¿ok? Voy a colocar esta cajita aparte, ¿ya? Y voy a ponerme a dibujar en mis hojitas blancas, ¿ok? Fíjense, a los que me decían que se les complicaba un poquito dibujar, ¿ok? Vamos a dibujar un ojo. Es sencillo. ¿Cómo dibujamos un ojito? Un círculo. No tan redondito, que quede un poquito larguito de arriba abajo. Y hacemos otro que quede un poquito larguito de arriba abajo. Y a este ojo yo le voy a pegar un pedacito de ceja. ¿Ven? Como una rayita. ¿Qué les hice arriba? Mire, ahí está. Un ojo con ceja. Ahora voy a dibujar la ceja del otro ojo. Mis pregunta en el chat si tienen que hacer la cara de un niño o de una niña o esa elección. Como ustedes quieran, lo que ustedes quieran hacer. Si quieren hacer una niñita, hacen una niñita, el rostro de una niña. Si quieren hacer el rostro de un niño, hacen de un niño. O de un adulto, el rostro que ustedes quieran. La otra consulta, Miss, es si pueden ocupar lápices escripto o tienen que ser plumones. Sí, el que tengan a la mano. Fíjense, aquí dibujé un ojito, ¿ya? Dibujé un círculo un poquito larguito a los lados, como un óvalo, y le dibujé su pestañita, su ceja, ¿ya? Hice un círculo más chiquitito dentro del ojo y dejé dos espaciecitos en blanco como agregando brillito al ojo, ¿ven? Ya les voy a explicar. Hice un círculo, ¿ven? Blanquito. Y voy a dejar dos espaciecitos para que se vea como brillo, ¿ven? Voy a colorear el tercer espacio que me queda, así. Los dos espaciecitos que dibujé, que dejé en blanco, no los voy a colorear, ¿ven? Coloreo solo un pedacito del circulito que hice adentro, para que se vea como brillito en el ojo. ¿Ven que quedan lindos? Ajá. Ahora, para dibujar la nariz. Hay dos formas de hacer la nariz, que son dos rayitas largas de arriba hacia abajo. Hacemos un semicírculo de un lado, un semicírculo del otro y como una sonrisa. Nos queda algo así. ¿Ven? Hice una rayita de un lado, una rayita del otro, un semicírculo, un medio círculo de un lado, un medio círculo del otro y una U, como una sonrisita que me unió los dos semicírculos que hice anterior. Al que se le dificulte hacer esto, simplemente hace una nariz así. Una raya torcidita y otra que va derecho en la parte de abajo. ¿Ya? Como viendo de ladito, como viendo de perfil. También es válida esa nariz. ¿Okay? Luego voy a dibujar una hermosa sonrisa. Esta sonrisa, yo le voy a hacer algunos dientes. Voy a hacer unos dientitos en la parte de abajo. ¿Ya? Recuerden que ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Fíjense, una sonrisa con dientes y se le ve un poquito la lengua. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a dibujar la oreja? Ustedes saben este símbolo de interrogación, cuando uno hace una pregunta y hace este símbolo. Y hace este y coloca este símbolo. Este es un símbolo de pregunta, ¿ya? De interrogación. Y algo así vamos a hacer nuestra oreja, fíjense. Hago mi símbolo de interrogación como si fuese una pregunta, pero no lo dejo allí, sino que hago como una U. Y lo pego de mi símbolo de interrogación, ¿ven? Aquí hice mi símbolo como de pregunta, lo dejé hasta acá y realicé una pequeña, ¿ven que parece una orejita? Eso lo vamos a hacer igual,
vamos a hacer dos de ellas, ¿ok? Así como los ojitos. Pero al contrario, les muestro cómo. Aquí está la otra. Fíjense, como el símbolo de interrogación, como cuando cerramos pregunta. Y una pequeña, muy chiquitita en la parte de abajo. ¿Ven que parecen una orejita? Ahora, vamos a agregarle un poquito de color, si queremos, ¿ok? Le voy a agregar un poquito de naranja en la parte de adentro de la boquita que hice. Esto es cuestión de ustedes, lo que ustedes quieran agregarle, los colores que quieran colocar, ¿okay? Los colores en los que quieran colorear sus partes de la carita. Voy a hacer mi orejita. Lo que voy a hacer es que después de pintar mi oreja, yo le voy a agregar detallitos ya, como unas rayitas, unas líneas un poquito curvas para que se vea como más real mi oreja. ¿Okay? Voy a pintar mi naricita. ¿Okay? Los ojos están listos. Voy a agregar un poquito de rojo a la lengua que pinté. A la lengua que dibujé, perdón. Y le voy a agregar con el mismo plumón o un lápiz, si tienen lápices escritos, pueden pintar con sus lápices escritos diferentes formas de la oreja, ¿ya? Son como las formitas que tiene la oreja por la parte de... algo así. Fíjense aquí, ¿cómo quedó? ¿Ven? Pinté mi naricita, pinté mis dos orejitas que acabo de dibujar, pinté mi boquita y mis ojitos en blanco y negro, ¿ya? Ahora, ¿qué queda, chicos? Una vez que hayan dibujado y hayan pintado, lo que queda es recortarlo, ¿ok? Así que, mientras yo recorto, ahí les voy dando unos minutitos para que ustedes terminen de dibujar y de pintar, ¿okay? Voy a ir recortando yo, igual les voy dando un tiempito para que ustedes también lo hagan. Voy a comenzar recortando la boquita que dibujé. Voy a recortar mis orejitas. Tengo una oreja, falta la otra. Voy recortando la oreja. Ya tengo mis dos orejitas recortadas en mi boca. Me faltaría la nariz, que voy por ella. Cortando mi naricita, ¿ves? Y luego, por último, voy a recortar los ojitos, ¿ya? Es lo que me va quedando. Si quieren hacerle, recuerden que si quieren hacerle pestañas, pueden agregar las pestañas aparte y serían otras cosas más que pegar. O hacen como hice yo, que le dibujé la pestañita directamente al ojo, o sea, pegadita en la parte de arriba del ojo, la ceja, perdón. La dibujé pegadita del ojo y así es una sola pieza. Pero si ustedes quieren hacer las pestañas aparte, las cejas aparte, lo pueden hacer sin ningún problema. Así sería otra cosa más que pegar a nuestra carita. Estoy terminando de recortar. Esto lo voy a colocar a un lado porque ya no me funciona. Y tengo todas mis piecitas aquí recortaditas. ¿Okay?
tengo toda mi carita loca aquí, toda regadita. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes terminen de pintar y terminen de recortar. Una vez que tengan recortadita sus piezas, me levantan el dedito para arriba, para yo saber quién va terminando esta parte. ¿Okay? Muy bien. Valentín, que ya lo pasé correcto. Ahora a recortar. ¿Okay? Me veo muy contenta. A ver. Veo a los chicos muy contentos dibujando. Qué bueno. Haciendo sus dibujitos y sus recortes. Muy bien. Ahí veo muchos que ya están recortando. Veo ahí a muchas mamitas y papitos ahí ayudando a mis niños. Muchas gracias por el apoyo. Muy bien. Están súper rápidos, van súper avanzados. Una vez que nosotros recortemos todas nuestras piezas, las vamos a voltear, ¿ya? Las vamos a poner así, al revés. Fíjense, este es el dibujito y lo voy a poner boca abajo. Y a cada dibujito que hice, a cada recorte, le voy a pegar un rollito de scotch. Así, hice un rollito, ¿ven? De scotch. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Cortamos una tirita, ¿ya? Así, un pedacito de scotch y lo enrollamos con el pegamento hacia afuera, ¿ya? Que nos quede así, ¿ven? Que se pueda pegar un rollito. Chiquitito que quepa en nuestro dibujito, ¿ya? Vamos a pegar uno en cada orejita, uno en cada ojo, uno en la boca y uno en la nariz. Si tienen más partes, por ejemplo, ustedes hicieron las cejas aparte, tienen que pegarle un pedacito de scotch a cada ceja. Si quieren hacerle un lunar o algo en la cara, bueno, hacen el lunar, lo pintan y le pegan, lo recortan y le pegan su pedacito de scotch. Voy a hacer el de la nariz más delgadito porque me quedó la nariz chiquitita, chiquitita, delgadita. Bolitos, dedito para arriba, y el que haya terminado. Y veo muchos recortando todavía. Ay, mira qué genial, los veo a todos trabajando muy bien. El que no, bueno, presta mucha atención. Cuando tenga sus materiales, hace su actividad. Le voy a dar unos minutitos más, le doy 2 minutitos más, ¿ya? Porque ya nos queda muy poquitito tiempo. Veo a Amaral que está recortando ya, casi lista. Veo a Valentina que está terminando de recortar sus cositas también. Veo a Bastián trabajando, Bastián, qué bueno. Veo ahí recortando muchos niños, los felicito. Hola, mi niño. Andrea, también te veo trabajando ahí. Ia, la veo recortando con sus tijeras para arriba y para abajo. Muy bien.
Ok, chicos, les voy a ir explicando entonces mientras ustedes terminan. ¿Ya? Voy a levantar un poquito acá que se vea. Fíjense, yo voy a colocar la caja con la silueta de la cara que pinté. La voy a colocar en una mesa, en un sitio que me quede así. ¿Ya? Que se tape mi cara. ¿Por qué? Porque yo no debo ver dónde voy a pegar las cositas. Tengo que tener la percepción de dónde va cada cosa, ¿ok? Yo voy a colocar mi caja enfrente de mí, ¿okay? Así, sin yo ver, no puedo estar viendo, ¿ya? Voy a colocar, como ven acá, las piecitas que hice. Aquí tengo un ojo, una oreja y la boca. Y aquí tengo de este lado un ojo, la otra oreja y la nariz, ¿okay? Yo voy a ir agarrando cada una de mis piezas y aquí comienza el juego, ¿ok? Presten un poquito de atención, ya nos queda poquito tiempo y no creo que nos dé chance de esperar a que terminemos todos de recortar, ¿ya? Yo voy a tomar los ojos, ¿ok? Voy a tomar uno de cada lado de mi mano, ¿ok? Uno en cada mano. Según mi percepción de cómo tengo yo mi cajita, yo voy a pegar el ojo, ¿ya? Según lo que yo crea, ¿dónde van los ojos? Y pegué dos ojos, ¿ya? Voy a pegar ahora mi boca. Según la percepción de donde yo creo, va la boca, ¿ya? Donde yo creo, ¿ok? Voy a pegar mi nariz, donde yo pienso, mi percepción, que va la nariz, ¿ya? Ahora pego una orejita de un lado, pego una orejita de otro lado. ¿Cómo me quedó? ¡Uy! ¡Mira! Quedó perfecto. Esa es la idea, chicos, que hagamos el juego entretenido y miren, me quedó una carita hermosa. Los ojitos. Estoy con la oreja, la nariz en la frente. ¡Ay, qué desastre! La idea es que tengamos la percepción y ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Y les vaya quedando lo más derechito posible. Pero esto es lo divertido, ¿okay? Que les quede así una figura toda loca. Hace que nos entretengamos y nos divertamos mucho. A ver, ¿quién de los miembros de la familia puede hacerlo lo más perfecto sin ver dónde va cada parte de la carita? Es decir, yo les pedí scotch porque así ustedes pueden volver a levantar la pieza, ¿ya? Fíjense, yo volví a quitar aquí mi orejita, ¿sí? Y tiene el scotch atrás y puede jugar otra persona, ¿ven? Entonces lo vuelven a pegar y vuelven a hacer el juego a ver quién de los que está jugando lo hace lo más derechito posible. ¿Qué le parece, Mister, la actividad del día de hoy? Genial, Miss. Está sí, muy, me encantó. Muy buena. Sí. Quedó un poquito chueco, pero me encantó. Sí, 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 los chiquillos y los chicos que no pudieron realizarla ahora con los materiales, importante después que la clase va a estar en YouTube, así que mientras cuando sí los tengan, la van realizando y se van guiando con la clase en YouTube. Estoy viendo algunos, Mister, a Hugo, a Emiliano, a ver, vamos a quedaron chuecos. Quedaron súper divertidos, me encanta. Qué buena. Quedó sí espectacular. Ahí veo a Manuel Severino, ya dibujó todo. Muy bien, Manuel. Tan espectaculares. Cristóbal Moller, te quedó súper genial. Mira, tiene cara de divertido. A Cristóbal ahí, ajá, con su carita amarillita. Emiliano también lo tiene listo. ¡Ay, qué genial! Quedó muy, muy hermoso, lo felicito. Espero puedan entretenerse y hagan competencias. Jueguen con su familia a ver quién de los miembros de la familia lo puede hacer lo más perfecto posible. Fíjense. Mío, me quedó la nariz en la frente. Así que recuerden siempre colocar su cajita así, en su cara, ¿no? Para que no puedan ver dónde está la silueta en caso de que tengan algún reflejo o tengan un espejo enfrente, no hagan trampa. ¿No? Ponen su cajita o su pedacito de cartón donde hicieron su cara y van pegando las partes de la cara. ¿No? Miren qué entretenido quedó. ¿Ven? Está súper genial. Así estamos nosotros ubicando la lateralidad, vamos ubicando la... Hugo le pegó la boca a la oreja. Sí,
Hugo, está súper divertido su diseño. Manuel, me encantó tu carita, Manuel. Muy bien. Chicos, los felicito, de verdad. Espero puedan realizar esta actividad en familia, puedan jugar con su hermanito, el que tenga su hermanito allí, o su mamá, su papá, el que tengan al lado, ¿ok? Puedan jugar y puedan hacer cada una de las actividades que nosotros hemos estado trabajando, ¿ya? Espero les haya gustado su actividad. Les mando un besote, un abrazote. Mister Jorge, muchísimas gracias por el apoyo. Así que nos estamos viendo, chicos. De nada, Miss. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo. Que tengan bonito fin de semana. Chau, chau. Chao, chicos. Disfruten su juego, ya. Disfruten su actividad.